Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Juguemos Victoria 2 como México. Como recordarán en el video anterior, nos estábamos recuperando de la guerra contra Estados Unidos, reorganizando nuestras tropas, volviendo a mover algunas tropas hacia China, que es posible que haya otra última guerra antes de terminar el juego. Faltan apenas unos 20 años para terminar el juego. 21. Sí, 21 más o menos. Y quién sabe, tengo la infamia muy alta, así que no puedo hacer muchas cosas. Pero quién quita de aquí al final del juego me recupere suficiente como para darle un último coñazo a China para que se acuerde de mí. Mientras tanto, lo último que hice en el video anterior fue una crisis que comenzó a estallar en el Imperio Otomano. Quería separarse uno de los estados de ellos, o países que tienen ellos, que era Macedonia, algo así, si no me equivoco. Y ya entonces me pidió ayuda, y como yo tengo buenas relaciones con ellos y que de hecho creo que lo estoy tratando de esperar, sí, aunque no creo que suceda porque seguramente hay bastantes, está Francia cordial, está el Imperio Ruso amistoso, no creo que suceda, pero quién sabe, los apoyé, así que ahora el otro país está buscando Francia, no, el otro país sea quien sea, está buscando ayuda, no sé quién es. Ah, sí, lo sé quién es, Grecia. Está buscando ayuda de las otras grandes potencias. A ver si alguien lo ayuda. Voy a estar pendiente a ver si cuando, si no sucede esa crisis, si no consigue aliados, si eso cambia en algo mi prestigio. Ahorita tengo 630, quién sabe si eso subirá. Entonces, el otro problema que tenemos es nuestros blindados no tienen caucho. No podemos hacer blindados, tanques de guerra, pero no tenemos caucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Brasil, si para eso eres mi esfera. ¿Qué otra cosa? Y además comenzamos... Vamos a reabrir nuestra fábrica de aviones. Ya que pronto... Aunque ellos también necesitan caucho. O sea que vamos a tener más competencia por el poquito caucho que hay en el mundo. Pero ya todavía no. Pero en cualquier momento sale la tecnología de descubrir aeronáutica, que está acá. Tecnología, ejército, aeronáutica. O sea, ya tenemos la tecnología, falta el invento aeronáutica. Me imagino que ese invento aeronáutica es este, aviación militar, que permite construir aviación. Tenemos 3% de probabilidades. Subiera más 2% si el país está en guerra, y cualquier país con que esté en guerra tiene aviación militar. No tengo ese más 2%. Pero no tengo el menos 5% de que no tengo el aeroplano de Wright and Langley. Ya sea que ya lo tengo, ya se descubrió la aviación. Bueno, sigamos con el juego, que tenemos que terminar la serie. Viene la próxima serie. Pronto, muy pronto. Reaccionarios en Mexicana. Uy. La crisis no subió. A ver, 630, aceptar. No pasó nada. No pasó nada, no me dieron puntos de prestigio. Pero no explotó nada, se quedó Grecia tranquilo diciendo, o sea, si México, que le acaba de ganar a Estados Unidos, está apoyando a los otomanos, o sea, ¿qué estamos pensando nosotros aquí? Vámonos para atrás a comernos unos chaguarmas allá en Turquía, ya que somos de los otomanos. Vamos a tomarnos unos pinchos. Vamos a resolver este pequeñísimo problema, bueno, ni tan pequeñísimo. El tour de la revuelta, este es más importante. Ya que son 18, vamos a utilizar otro. Aquí tengo uno. Estos van a atacar a estos 33, a estos 18. Ya que están en montaña y son más numerosos. En el norte, este está yendo para allá. Menos mal que tenemos ferrocarriles y salen rápido. ¿Quién se va a ocupar de estos 3.000 tan al norte? Ah, ya no mandé a alguien. No. Estos 33 pudieran ir para allá. Eran ellos, pero bueno, déjenlo, está muy lejos, está muy lejos. Pa' aquí y pa' allá, que se queden con esa provincia. No, pana, aquí somos todos mexicanos y hay que respetar la vaina. Entonces, bueno, sigamos pues. Tenemos puntos diplomáticos, unos poquitos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no pasa? Sigue, aumente, que sigue, aumente. Sigue pasando. Vamos, pero bueno, chico, ahí va.
Más Popop que Popeye. Vamos a ver, aceptar. Otro más, véngase. Otro Popop. Váyalo pa' carajo, pero bueno, chico. Ah, no, mi pana. Bueno, todavía queda uno más. Ah, ya, no, este venía para allá y se lo quitó ahí. A ver, tenemos acá uno que le falta. Línea de frente. Debe ser que los perdieron en la... Este. Los perdieron en la guerra, a ver. Tenemos 3 más un tanque. 4. A mí me parece que los tanques los deberían colocar aquí enfrente, porque... Si no, como veo yo las dos líneas, si están balanceadas bien o no. Aquí se esto es interesante, vienen toda la velocidad de cada uno. El más rápido son los dragones, todavía son 9. Lo cual me hace pensar que, por lo menos hasta que se descubra alguna tecnología que le suba la velocidad a los blindados, tal vez no es loco dejar a los dragones allí para evitar, para que cuando vaya a perseguir un ejército que se está retirando, mando el dragón allá primero para tener defensiva más rápida. Ahí está, los dragones 9 kilómetros por hora, los demás tienen 7, excepto los ingenieros. Bueno, ni siquiera los tanques, pero yo me imagino que eso es algo que la tecnología cambiará. Vamos a mandar otro que este, porque está en cero, soldado en rojo. No hay población en la población. Tiene apenas 192 personas y no puede mantener brigadas. Soldados de Pingle. Bueno, vamos a mandarlo para allá. Descubrimiento importante de corriente alterna. Muy bien. Gualior. No me interesa. Tiene que pagar las deudas. Esa causa de guerra es totalmente loca. Yo no sé. Ahí al pasar. Pues estos transportes están en buenas condiciones todos. Perfecto. Se recuperaron 100%. Hablando de eso, estoy gastando mucha plata en... No es que me hace falta plata, pero vaya. O sea, lo importante es la idea. Okay, ¿qué se me hicieron mis transportes? Ya que no son aliados los Estados Unidos, vamos a irlos directo. Hasta Los Ángeles. ¡Pum! ¡Qué molleje polo! Como dicen allá. Podemos hacer más ejército. Muy bien, agotamiento bélico, baja capacidad de fábrica. Hablando de capacidad de fábrica, tenemos casi muy pocos desempleados en todo el país. En California tengo desempleados, ¿por qué será eso? Ah, porque... ¡Wow! ¡Mira la cantidad de dinero que está haciendo esta fábrica! Pudiera ser otra fábrica diferente en California, o seguir aumentando esta. California está acá. ¿Qué le podemos hacer en California que me interese? California tiene granos. No quiero... Pudiera ser una fábrica de licor que la estoy importando, pero también estoy importando granos, así que... O sea... ¿Qué? Pero California también hace fruta. Vamos a hacer una línea de vino y licor aquí en California. Ya que tenemos gente que quiera trabajar allí, pues. Véngase, vamos a hacer una fábrica de vidrio. Vamos a hacer una fábrica de que se vaya todo el mundo a trabajar allá y ya está. Ya me olvido de toda esa vaina. Fábrica de licor. Fábrica de vino. Vamos pues. A beber en California. Véngase. Ya no se quejen más. Venga pues. ¿Quién quiere? Conseguir aliado a Brasil. ¿Y desde cuándo soy yo? Rehusar. Brasil quiere conquistar. Brasileña de Bolívar contra Venezuela. ¡Estás loco, mi país! Rehusar. ¡Estás loco, tú! Venezuela, mi pana. Está bien que, o sea, pero tampoco. Sudamérica, Venezuela. Además que lo estamos tratando de meter en nuestra esfera, la esfera de la felicidad. No peleen. Ahora, ¿qué pasa si Venezuela me pide ayuda? Venezuela es mi aliado. ¿Qué pasa si Venezuela me pide ayuda contra Brasil? ¡Ay, ay, ay! ¡Candela! No, está en guerra con ellos, pero no está en... No somos nada. Bueno. Allá ustedes. Allá ustedes. Sigue la vaina. ¿Qué es pasando aquí? España tiene rebeldes. Espero que no sea una super revolución de esas que... ¡Ey! Sí es una super revolución de esas. Bueno, pero... excepto por Marruecos. No deberían tener problemas. 41 más 10 más 14. 63 acá. También. Vamos, y eliminen esa vaina.
Vámonos de vuelta para México. Hey, ya llegaron los transportes. Vamos a traernos nuevos soldados a China. Véngase para acá. Podemos hacer más. Pensé que el alcalde era un sufragista. Claramente este hombre no tiene futuro en el ejército de México. 4.6 prestigio y la gente se convierte un poco más conservadora. Espero que no sea suficiente como para que gane el partido moderado después. Aunque si bien es cierto, o sea, ¿qué pasa si gana el partido moderado? Ya yo hice todos las fábricas que son buenas y ya de ahora en adelante no estaría ni loco dejar a los capitalistas que hagan el resto del juego sus cosas. Ellos tienen bonos. Y aunque yo no pueda hacer fábricas, ya hice todas las fábricas que me interesan. Así que, pues, que los capitalistas hagan lo que les dé la gana. ¿Qué está pasando aquí? Movimiento sufragista. No, en esta unión no hay sufragio. Claro que no hay sufragio. Si esta idea contara al menos con apoyo popular. ¡Pum! Más liberales en la Cámara Alta. Demasiado dinero. ¡Por Dios! ¡Ey! Tiempo. Grabando. No hay mucho más que hacer. Vamos a subir un poco acá. Podemos bajar un poco las aranceles, qué sé yo. Tenemos muchos puntos diplomáticos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a poner aquí a los países en proceso amistoso ya. Ya estoy, casi todos los países que tengo, todos. Prioridad. Me faltan algunos. Cuba. El Imperio Otomano, definitivamente me hace falta subir ahí. Y bueno, ya están todos los países en buenas condiciones. Uruguay, amistoso, vamos a subir a Uruguay también, qué sé yo. Este es solamente España. Vamos a ver a quién más le podemos poner es para tratar de esperar. Luxemburgo, qué sé yo. Alemania. Alemania pudiera ser. O sea, suena loco, pero ¿por qué no? Tenemos allí inversiones que yo recuerde. Vamos a aumentar las relaciones con Alemania. Véngase. Estamos el 21 de julio del 1915, a 20 años del final del juego. Incidente colonial. Toda la población de México se convierte en más egoísmo y ganó militancia. O Dinamarca gana un causa de guerra contra mí. Y la relación con Dinamarca. Me interesa mi Dinamarca. Ah, yo gano la causa de guerra contra Dinamarca. Hay algo aquí que me interese. Islandia, Groenlandia, Ghana. Me dan ganas de ir a Ghana. ¿Dónde queda Ghana? Ghana. O las Indias Occidentales. Indias Occidentales suena más bonito. Una guerra contra. Por esto, ¿será? ¿Dónde están? Vamos a hacer una. Brasil me pide alianza. Proceder. Sí, pero o sea, ¿para qué? Digo yo. Aunque ya tengo la de guerra, lo que tengo que es declararla. Vamos a ver dónde quedan las Indias Occidentales. Indias Occ. Indi. No. Oxi. No. Dinamarca. Dinamarca. O sea, si yo no estoy loco. Las Indias Occidentales deberían estar por acá. O sea, las Indias Occidentales. Para el oeste, sí. ¿O no? Pues lo otro que puedo hacer es darle clic a Dinamarca. Verle el color. Más o menos marroncito. Este. Bermuda Occidental. Islas del Caribe, Bermuda. Yo no sé dónde están las Indias Occidentales. Española, Islas del Caribe, Islas Caimanes. ¡Ay, miren a pobre Venezuela! ¡Wow! Se lo comió Brasil, pero brasileño, por Dios. Si hay una crisis por eso, pues apoyo a Venezuela. ¿Qué es eso? Brasil, por Dios. Deja de comer. Estás gordo, estás gordo. Bueno, aunque no consigo Disney. Te voy a perdonar Dinamarca simplemente porque no sé dónde están las Indias Occidentales. Vale. ¿Qué tal? Te salvaste.
Disensión sufragista. O más conservador, más reaccionario. Conservador. Vamos a subir a velocidad entonces. Mira, es tanto dinero. ¿Qué puedo hacer? Otra vez. Conservadora. Sigamos subiendo, pues, aquí. Veamos. Sobre todo me interesa Guangdong, que deben tener... no hay capitalista. No tengo mucho capitalista, que me daría un bono en algún lado. Guangxi no tiene suficientes obreros para las fábricas que tiene. Y eso que tantos chinos que hay. Podemos subir las fábricas de papel. Ahí tengo a alguien que puedo... De acero. De conservitas de coco. Ropa. Sillas lujosas. Tela. No, vino. No sé si vino. Más botellas. Ampliar fábrica. Sillas lujosas. Vino, vidrio, vino, bueno, pues, qué sé yo. Ajá, ¿quién? Imperio Otomano y Uruguay. Vamos a hacerlos por orden. Venezuela, pobrecitos. España, todavía ya está en mi esfera. Cuba, ¿qué está? ¿No? Alemania, ¿quiénes son? Imperio Otomano y Uruguay. ¿Por qué no me sale la opción de mejor de añadir? ¡Ah, es que Uruguay! ¡Bienvenido a la esfera de la felicidad, señores! Y el otro era el Imperio Otomano. Mejorar opinión. Ya somos... ¡Ey! ¡Me bajaron! Alguien me bajó... No sé cómo, por qué. Me bajó a cero. A menos que cero. Y ahora estamos... No entiendo qué pasó ahí. Ahora somos neutrales. Esos son los rusos, pero no me dio ni un pop-up o algo. No lo sé. ¿Será que le di al botón equivocado? No lo veo. Hay rebeldes en Cuba. Hay bastantes cubanos, miren. 34.000. El patrimonio de David. Larga vida, México. David no sé dónde queda, pero él es núcleo de nosotros. Perfecto. Vamos a ver qué otras tecnologías en el ejército nada hasta 1919. Podemos empezar a subir cosas en la... aquí. A lo mejor, horno eléctrico, salida de carbón, hierro y acero, eso es lo que más tengo. Ferrocarril, pudiera ser. Límite de suministro, polímero sintético. Rayón, baquelita, nada interesante. Igual es hasta 1919. Cultura, entonces, vamos a agarrar este que me da más prestigio. Comercio. Dinero es lo que verdad que no me hace falta. Aquí tampoco hay nada muy interesante. Al contrario, con esto yo no sé para qué uno querría agarrar esto. Eficacia administrativa más 5, pero los inventos, hiperinflación, coste de fábrica más 10%. Che, o sea, ni pendiente, no lo quiero. Aquí la teoría histórica, bueno, aumenta un poquito la entrada de fábrica. Vamos a dar. Además, el nivel 4 debería salir rápido. Vamos a hacer otro paseíto por el mundo haciendo ferrocarriles mientras pasa el tiempo. Aquí otra rebelión, pero ahora en China. La gente se rebela contra la felicidad, no quieren ser felices. Pues todos mis ejércitos están efectivamente en el mismo lugar donde están los vamos a valorarse un poco. Por acá y por acá. ¿Te quedas allá? De resto estamos bien. Ya se acabó esta batalla. Vamos a atacar aquí en la islita. Después nos devolvemos por acá. No, para acá. Y después se devuelve para acá. Cuando este termine me encargo de estos por aquí. Eso es, rebeldes sin causa. Ok. Ok,
Aquí vamos a aceptar. Cada vez tarda más el juego en grabar, pero no importa. Ahí va, aceptar. Aceptar, 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 aceptar. Ya este va para allá. Este se acabará y se acabará. ¿Qué es esto? ¿Ganar tensión, sí o no? ¿Prestigio, sí? Ya está. Ganancia de 10 de tensión en Yangtze. Ok, ya solo falta este. No, y este lo vamos a devolver acá. Uno en cada estado, ¿por qué no? Se acabó la rebelión. ¡Para afuera! Así me gusta. ¡Ey, no! ¿Estos qué? ¿Por qué no fueron para allá? Están locos. Disensión sufragista. Conservadora. Ya está. Ok, ok, ok. Tenemos aquí los barcos. Vamos a traernos otro ejército de México. ¿Cuántos me quedan en México? Me gustaría tener por unos... Uy, hay bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, vamos a traernos otro ejército de México. Por ejemplo, estos 36. Pero este está medio desbalanceado. 30. Vamos a agarrar estos 30 y... Cuando haga la producción allá, ¿deberíamos participar en los actos? Por supuesto que sí. ¿Por qué me da bonos con los tres países esos nada más? Bombas anarquistas. Ah, no suena sabroso eso. Vamos a seguir haciendo punticos en el Imperio Otomano. Punticos en Uruguay, aunque ya está en la esfera. Paraguay, vamos a... Ahorita voy a chequear a ver si hay alguien que se está tratando de meter en uno de los míos. Cuba, no sé por qué. Nueva Inglaterra también. Ya son máximos. Estoy con la esfera allí, estamos bien. Provincias Unidas, ¿por qué no? A ver si se lo podemos quitar a los gringos. Algún día. Wow, vamos a ver. En Alemania, hostil. Y yo neutral. Si alguien hizo un paseo y bajó a todo el mundo, incluyéndome. Chile, se están tratando de meter dos neutrales. Lentamente. Vamos a quitarle punticos, poniendo una línea allí. Aquí en el Imperio Otomano, dos más. Nueva Inglaterra, estamos al máximo. Paraguay, pero seguro. Ahí lo voy a dejar permanentemente. ¿Quién? Cuba quiere una alianza. No creo. ¿Qué me van a ayudar si no tienen ni transporte? Perú. Esfera neutral. Creo que no hay problemas en más nadie. Ok, sigamos entonces. Bueno, y podemos ver quiénes son las grandes potencias. Y mandarle caramelitos a todos en caso de problemas. Estados Unidos, ¿verdad que se me había olvidado mandarle caramelos a Estados Unidos? En caso de crisis. China volvió a caer. Vamos a ver cómo están las wow, tengo gran enfoque. Vamos a hacer enfoque en de capitalistas también. Te dan bonos de entrada. Capitalista. Bueno, primero que todo es chequear que... No, primero tengo que hacer bonos de oficinista en Texas. Estoy muy, muy bajo en oficinistas en Texas. Pero tengo muchos oficinistas aquí en Yucatán. Vamos a ver qué le hace falta a Yucatán. Le sobran más bien. No, no le sobran. Están bien. Vamos a hacer capitalistas, que está en cero. Capitalistas. ¿Quién más? Los demás están bien. Bien, 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 excepto tal vez este que esté muy alto. Zacatecas, población Zacatecas. Zacatecas, aquí. Pues esto no es lo que quería ver, Zacatecas, esto es lo que quería ver, Zacatecas. A ver, tiene, está bien, saludable en oficinistas. También está saludable en capitalistas. Vamos a ver, a buscar otro lugar donde puedan hacer falta oficinistas. Aquí, en Texas, bueno, lo acabo de cambiar. A ver,
En Chihuahua voy a poner capitalista. Y se los voy a quitar a quién era, a Zacatecas. Chihuahua, capitalista, que digo, oficinistas. Y se lo quito a Zacatecas, aquí. Véngase, Chihuahua. Está muy bajo en, muy, muy bajo en oficinistas. Subamos la velocidad 5, Pukiti. Mira, ya estamos por encima del 55% de alfabetización a nivel del imperio. La teoría histórica, excelente. Vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. En ejército nada, estamos full, en armada. Alcanza suministro. Voy a hacer este rápido, que salga rapidito y me ayuda un poco a que los barcos, cuando vayan entre China y México, no se cansen. Pagar deudas, no me interesa. Voy a estar pendiente que no se me esté coleando alguien aquí. Tensiones en Guangdong. Ay, se me están moviendo mucho las cosas allá en... A ver. Piquete en un salón. Ordenar que cierre el salón. Todas las cervecerías de Phoenix cierran. Los estratos de pobres ganan militancia y los estratos medios pierden militancia. No. Que pierdan militancia los estratos medios, pero aquí se toma tequila y 2X. Una X y media, porque ya han pasado bastantes años desde que se inventó la 1X. Así que cerveza 1X y media. Vamos a mandar esto para acá. No, ya hay uno. Está este. Vamos a mandarlo más bien para acá. ¿Qué otra cosa quería yo hacer? Que se me está pasando. No lo sé. Algo tenía yo en la cabeza, aparte de pelo, no mucho, pero algo. Cuando me interrumpió el juego y entonces perdí el hilo de lo que iba a hacer. Y posiblemente eso era tan importante que va a hacer que pierda el juego totalmente. Voy a caer a nivel 25.000. Entre los países, solo por eso que se me acaba de pasar en la mente, ¿no? Bueno, ya saben, si pasa algo malo en el juego, eso fue. No hay nada. Bueno, sigamos entonces con la velocidad 5. Estamos en 1916, 19 años a fin de juego. Capitalista, por ahí están las propiedades. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. No se preocupen, no vamos a perder el juego. Acabo de recordar lo que iba a hacer, a menos que se me olvide por esta ventana otra vez. El juego lo hace a propósito. 2% más liberal en todo el mundo. En todo el mundo. Bueno, no en todo el mundo, en todo el imperio mexicano, pero que al fin y al cabo es lo que importa en este mundo. Los otros países están ahí para adorno. Ok, antes que se me olvide. A ver, no sé, que no se me olvide, que no se me olvide. Ya me acordé, las crisis. Y a ver cómo estaban las crisis acá. 36%. 57%. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de liberación Guangxi que me da 0.7. Ok, vamos a ver ese movimiento, cómo va. Cantidad de movimientos. Es este. Lo pudiera reprimir, pero todavía le falta. Vamos a pasar un poco más. Lo único que estar es pendiente que no suba mucho. Planes navales, ya salió. Ok. Vamos entonces con industria. ¿Será este? ¿Qué hay aquí interesante? Nada de nada. Mucha más salida de carbón, mucho más salida de hierro. Un invento que me da más acero. Que en verdad no estoy sufriendo por eso nada. Y esta línea de ferrocarril, cuando sea en el 1919, todavía faltan 3 años. ¿Qué dice aquí? Que creo que hay algo interesante. No. Imperialismo. ¿Y qué digo? Impresionismo. Ajá. Un poquito más de bono de... Vamos a agarrar este, un poquito más de bono de prestigio. Aunque ya no es mucho lo que voy a agarrar hasta el fin del juego. Pero... Mártir de la población centroamericana. Dijimos que íbamos a encarcelarlo. La ley del gato y el ratón. O agarro militancia en Arizona o agarro conciencia en Arizona. Y la gente que se convierta, que piensa liberal, gana conciencia. Vamos a ignorar el asunto. Rone. Cada vez tarda más tiempo el juego en grabar. España tiene otra vez rebeldes, por Dios. España se las pasa peleando. O sea, tómense unas cañitas y quédense tranquilos, por Dios, españoles. Estamos en la esfera de la felicidad, o es que ustedes no entienden ese concepto. Vamos a ser felices. Bonito piquete. Todos los estratos pobres, 3 militancias. O todos los estratos pobres ganan 2 conciencias. Si escuchase con atención lo que las señoras quieren decir, ese. ¿Sí?
Crisis. ¿Ahí? Está todo azul, ¿por qué? Se eliminaron las crisis por alguna razón. La gente se dijeron, o sea, sí, estamos un poco bravos que los mexicanos están en China, pero en verdad estamos felices aquí, así que vamos a eliminar eso. Ya no hay crisis, 0%, 0%. Así me gusta, así me gusta. Ah, excelente prestigio, Pukiti. Francia acepta la opción de crisis de Italia. Ahora estamos perdiendo puntos militares, estamos ahora en nivel 10, no me voy a descuidar, vamos a hacer unos ejércitos en China. Vamos a hacer un... Esti6. No, un ST-6 no se puede hacer, eso solo nació uno en el mundo. Todavía no salen los cañones, no hay caucho. O sea, no hay. No podemos hacer esto allá. Vamos entonces a hacer unos ingenieros. Por ejemplo, aquí. Infantería. 1, 2, 3, 4. Me gustaría hacer más tanques. Y el resto me gustaría que fueran aviones, pero todavía no puedo hacerlo. Pero bueno, en Norteamérica también puedo hacer cosas. Que pasa que todas las poblaciones están medio ya casi casi muertas. Excepto esta. Todas las demás están en uno o dos. Aquí hay otra que pudiera hacer algo. Bueno, pudiera hacer unos guardias que tengo tiempo que no hago. Vamos a hacerlas acá en estas poblaciones. Aquí y aquí. De resto están medio débiles las poblaciones. Creo con eso es suficiente. Bueno, termina el video. Vamos a seguir. De ahora en adelante no voy a hacer más guerra. Aunque tengo 18. Puedo hacer algo que me dé 7. O sea, que tenga 6 de infamia. Que no son muchas cosas. Que no. Todavía no hay nada interesante que hacer guerra ahí. Tal vez cuando estemos más adelantados pudiéramos hacer una última guerra. Tal vez con China. No la quiero hacer con Estados Unidos porque ya no tengo la ventaja del gas. Pero tal vez con China, a menos que los Estados Unidos digan algo. Pero no creo. De hecho, hablando de Estados Unidos, vamos a mandarles otro caramelito. Aumentar relaciones. Y bueno, y con eso terminamos el video. Seguimos en nuestro rumbo hacia la recta final. Bueno, estamos en la recta final, hacia la línea final. 19 años de que termine el juego. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.